El analista político Edgar Parrales dio a conocer que tarde o temprano el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se va a pronunciar y sancionar las cuatro empresas de hidrocarburos recién creadas por el gobierno. Pero no dicen quiénes son los accionistas, no dicen qué capital tienen, no dicen cómo surgieron. Entonces, prácticamente en cualquier, buscando cómo evadir las sanciones, la aplicación de sanciones de parte del Tesoro norteamericano. ¿Qué va a pasar? Que en cualquier momento posterior, ¿no?, también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronuncie sobre estas nuevas empresas, porque hay una solución, no hay solución de continuidad. Lo dijo bien ayer, fíjate, sin querer y sin saber los alcances de ello, lo dijo el diputado Edwin. Dijo que estas empresas nacen sin solución de continuidad con las empresas que fueron sancionadas. Es decir, hay garantía y seguridad para de puestos, para los trabajadores, dijo, para los fondos de la empresa, pero precisamente al no haber solución de continuidad, quiere decir que precisamente también estas empresas van a ser objeto de sanción por parte del gobierno norteamericano. Cada vez más y más y más le van cerrando todos los espacios. Es lo que siempre hemos estado diciendo, que el gobierno, como no quiere ceder, a sentarse a la mesa del diálogo y a aceptar que se dé el proceso, el inicio del proceso de democratización, ha insistido en su posición de cerrarse y de buscar cómo solucionar por el camino que no soluciona, sino que más bien se va entrampando y entrampando cada vez más hasta llegar a un punto que va a quedar totalmente arrinconado. Parrales afirma que con las sanciones a Conviasa en Venezuela se podrían extender a Nicaragua. Es decir, ellos van aplicando a determinados rubros, digamos, a determinadas actividades, pero cuando se ve que estas empresas encuentran una manera de escaparse de la sanción, porque tal vez no está especificado, digamos, determinados asuntos, entonces por ahí proceden, pero como los otros ya les tienen la mira puesta, van a seguirles aplicando las sanciones a esos otros aspectos. Noticias 12, Darlene Téllez.